La trata de personas tortura a mujeres y niñas, niños y hombres de cualquier origen y en cualquier circunstancia. Representa violencias normalizadas y crímenes que ocurren frente a nuestros ojos todos los días. Violencias de las que somos parte silenciosa y ciegamente. Un día tendremos que decidir si el dolor debe meterse en la piel para que detengamos lo que hoy sostenemos en las manos cómplices. Cada vez que yo salía, sentía que lo tenía él a un lado. Sentía que me estaban vigilando. Cada vez que salía, los franeleros hablaban, sacaban su celular y hablaban por teléfono. Ella pensó que eso no le podía pasar. Que a ella no le habría de ocurrir. Fue víctima del engaño y la duda. Las sombras de los sueños habitaban la pesadilla diurna. Encuentra la paz en la palabra. En la fuerza de creer que otro horizonte es posible. Rompe el silencio con el impulso de un espíritu al que pertenecemos. Tengo 31 años, soy originaria de Puebla. Mi infancia realmente fue muy bonita, ya que yo nací de una relación de dos personas que tenían ya muchos años. Mi papá tiene dos hijas y un hijo, mi mamá tiene tres hijas por su lado. Y pues realmente la atención ya era para mí, porque ya mi papá estaba jubilado y pues ya me atendían a mí siempre. Soy la menor de todos, todo el mundo me consentía, todo el mundo me mimaba. Jugaba handball. A partir de que entré a este equipo de los Lobos de la UAP, pues comenzaron a soltarme más, empecé a salir y venir. 18 años había cumplido. Fui a un campeonato centroamericano, a República del Salvador. Regresando de allá, me empecé a sentir muy, muy mal. Tuve convulsiones, ataques muy, muy fuertes. Tenía un derrame cerebral con el cual yo había llegado a la primera clínica muy, muy levecito, del 7%. Cuando ya me atendieron, ya el derrame era bastante grande, era de un 80%. Entonces, realmente, ya era de emergencia. Cuando voy apenas en el tratamiento de salir de todo este problema de que me había causado el derrame cerebral, ya podía caminar, podía hablar bien, podía moverme mejor, pero quería seguir adelante. Entonces empecé a ir a clases de zumba, de baile, porque me gusta mucho bailar. Y me fui a un lugar que se llama la Casa del Jubilado y Pensionado. Ahí daban clases de zumba, pero para personas de ya mayores, entonces era menos fuerte el ajetreo. Y pues lo vi perfecto para mí, porque yo apenas estaba como que saliendo de mi proceso físico. De repente llegué a la clase de baile, de zumba, y me topé con que había 10 hombres, cuando realmente la clase pues es para mujeres de la tercera edad. Entonces se me hizo algo extraño, pero no le presté mucha atención. Pero había una persona ahí un hombre, que siempre estaba como que me buscaba muy insistentemente con la mirada. Y ya no le presté atención, porque la verdad estaba muy feo, estaba muy viejo, no me llamaba para nada la atención. Pero poco a poco, dentro de la clase, él se fue acercando más a mí y ya fuimos teniendo más contacto. Y le empecé a acceder con él, le empecé a permitir que me fuera a dejar a mi casa. Vivía a 10 calles de donde iba a hacer ejercicio. Entonces todos los días me iba caminando. Todos los días él intentaba ir conmigo. Después de una semana pues ya se lo permití y ya me acompañaba, íbamos platicando todo el camino. Era una persona muy, muy pobre, o aparentemente muy pobre, porque vivía en una vecindad, muy mal. Sin embargo, tenía la maestría en Derecho. Eso me dio como que un tanto de confianza, porque era una persona que estaba saliendo de la pobreza y que realmente quería superarse, no solamente hacer dinero, sino quería superarse. Estaba terminando la maestría, iba a comenzar el doctorado, quería ser catedrático de la universidad. A pesar del lugar de donde vivía, que eran bandas, era lugar feo, pues yo
creí que él en verdad quería salir adelante. Hablaba mucho sobre la historia de Puebla. Entonces, eso fue como que un enganche muy, muy fuerte, porque yo quería aprender más de él. Yo quería saber. Él estudiaba todos los edificios desde la época de la Reforma, que es con Benito Juárez. Todo lo que él me platicaba me envolvía demasiado. Y aparte él me ayudaba porque yo quedé como que ligeramente despistada con respecto a mi escuela, me costaba mucho trabajo. Y él me ayudaba, él hablaba inglés, francés, alemán. Y realmente cuando me ayudaba en mis tareas, en mis trabajos, sí, sí era una verdadera ayuda. Cuando comprendemos lo que es la trata de personas y vemos que hay muchas finalidades de explotación, ¿no? Trabajos forzosos, servidumbre doméstica, esclavitud sexual, halcones ahí en el tema del narco, hay muchas finalidades de la trata. Entonces, claro que todos podemos ser vulnerables a una o a otra, ¿no? Claro que cuando empezamos a desglosar más lo que es la trata, nos damos cuenta que entre más vulnerable seas, hay algunos factores que ayudan a que uno sea más vulnerable, ¿no? Personas sin documentos, personas con alguna discapacidad, o sea, hay muchos pequeños factores que aceleran esto, ¿no? Pero todos somos de alguna u otra manera vulnerables. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues la verdad es que son personas que yo digo que son expertas y tal como un empresario sabe cuánto dinero invertir, cuánto tiempo invertir y empieza a conocer a su cliente, ¿no? ¿Cuál es su lenguaje verbal? ¿Qué necesita? ¿Qué le puedo dar? Tal cual, lo ven como un negocio. Entonces, la persona que funge como el enganchador, pues a lo mejor es el más guapo, el que tiene más verbo, el que tiene mucho más facilidad de acercarse a las mujeres, en este caso, y entonces empieza a acechar. Y él va calando, ¿no? ¿Qué tan enganchada ya está, ¿no? Si es suficiente una relación, o si hay que casarse, o si de plano hay que tener hijos con ella. Nos hicimos novios como al año de estar saliendo. Realmente, de hecho, eso hasta los últimos momentos él me reclamaba que cómo era posible que hasta el año yo hubiera accedido a tener una relación formal con él. Cuando yo me di cuenta, yo ya estaba sola. En la facultad yo ya no tenía amigos. En la facultad yo ya no le hablaba a nadie. ¿Por qué? Por miedo a que él se molestara. No sé cómo fue el proceso, pero poco a poco mis amigos se fueron alejando, mi familia se fue alejando de mí y yo me fui quedando sola. Y lo único que veía era él. Y ya hubo mucho tiempo en el que estuvimos así. Él tenía un hijo, lo cual no me molestaba, pero me molestaba el trato que tenía con la señora, con la mamá de su hijo. No quise ahondar mucho en ese tema. Yo lo único con lo que quería saber era que contaba con él y que él siempre estaba por mí en apoyo. Él siempre estuvo con mi familia, a mis papás se los ganó increíblemente. Recuerdo que una vez mi mamá tenía una fiebre muy alta y yo no podía desvelarme debido a mi derrame cerebral, a todo lo que había sucedido con anterioridad. Y él se quedó a cuidar a mi mamá. Toda la noche se quedó a ponerle lienzos con hielo, de agua fría. Entre él y mi papá la cuidaron hasta que se repuso mi mamá. Dentro de todo el tema de trata de personas en la explotación sexual de mujeres, toda la masculinidad tradicional, esta forma tradicional de ser hombre, tiene, bueno, un elemento fundamental donde intervenimos. Hay algo que se ha investigado en los últimos años que se llama el amor romántico. Y entonces lo que sabemos al día de hoy que muchos tratantes utilizan este mismo recurso, esta idea del amor romántico, en donde pues vas a depender de mí emocionalmente, me vas a ver con más poder. Entonces nada más es como utilizar, engancharte a ti para que te enamores de mí y después trabajes para mí. Y esto que se utiliza como una herramienta para manipular y explotar sexualmente a las mujeres, pues es lo que comúnmente pasa, más allá de este tema, en las relaciones de pareja comunes y corrientes que vivimos. Entonces, fueron así como que pequeñas cosas que me hicieron confiar ciegamente en él. Él inmediatamente me llevó a mi casa y me...
y me ordenó que le juntara todos los papeles. Él me dijo cuáles papeles, todo. Entonces yo llegué a mi casa sin explicación a mis papás ni nada, junté todos mis papeles y todos se los di a él. Era mi acta de nacimiento, comprobantes de domicilio y mi IFE, bueno, mi INE, no, mi IFE en ese entonces, mi CURP, o sea, cosas personales, pasaporte, todo eso. Se lo di a él y él se encargó de hacer todo el trámite. Al otro día nos casamos. Su familia en ese momento eran sus dos hermanas y su mamá. La verdad fue algo muy, muy feo, una boda muy fea. No hubo reunión de familia, no hubo vestido. Lo único que me dejaron elegir fue el sabor del pastel. La realidad es que cualquier persona está expuesta a un enganche porque cualquiera tenemos una necesidad o un deseo que no ha podido ser realizado. Entonces, cuando alguien llega y te ofrece cubrir ese deseo, ya sea económico, ya sea de acompañamiento, ya sea de salud de un familiar, de un bienestar social, entonces ahí entra el enganche. Un tratante justo se fija en eso, cuál es la necesidad de la otra persona para brindarle esa promesa de que lo va a obtener a través de su compañía o a través de lo que esa persona está ofreciendo. Tampoco podemos hablar de una edad determinada, porque a cualquier edad justo tenemos esa necesidad. Muchos nos dicen, las que salimos, nos dicen que somos víctimas de trata. Pero después de que sales, desde que hubo el operativo, nosotras dejamos de ser víctimas y somos rescatadas. Y sé que cuesta mucho trabajo como aceptar que podemos tener una mejor vida y que la merecemos y que no están solas, porque yo y muchas personas estamos luchando por nuestros derechos y acercarnos a ellas. Ella nutre sus ideas de recuerdos, de presentes distintos que ha creado desde la falla, lo imposible, desde el camino sin rumbo, el abismo de arriesgarse a vivir, el derecho a cambiar el destino que le habían trazado. Fue víctima de la trata de personas cruel, la explotación brutal durante un tiempo inadmisible, pero real. Yo soy de Arandas, Jalisco. Está muy cerca de Guadalajara. Crecí con mi mamá y mis tres hermanos, dos mayores y uno menor que yo. Me gustaba más el deporte, como la escuela no me gustaba, no me iba muy bien, pero participaba mucho en torneos de básquetbol, de fútbol, de voleibol en la primaria. Fue buena mi infancia, pues siempre tuve todo, mi mamá siempre estuvo con nosotros en la escuela, pero pues mis hermanas, tengo dos hermanas mayores que yo. Mi hermana mayor a los 12 años se fue de la casa y empezó pues a salir sin permiso y la internaron a un convento de monjas. No para que fuera monja, sino para que las cuidaran las monjas. Y pues eso la hizo aún más rebelde, como no querer estar con mi mamá, siempre quería estar con mi papá. Mis papás son divorciados. A consecuencia de que mi hermana mayor se salió de la casa, tuvo dos hijos, a los cuales a los 2 años los dejó con mi mamá. Entonces pasaron a vivir con mi mamá y pues nosotros teníamos que cuidarlos. En este caso yo que era la que quedaba, porque mi hermana mediana ya se había ido. Pues mis hermanas se fueron de la casa, yo me quedo con mis dos sobrinos y un hermano que es 3 años menor que yo. Saliendo de la secundaria yo no quedo en ninguna preparatoria y mi mamá, pues durante todo ese año yo cuido a mis sobrinos y mi mamá dice que ya no me va a apoyar con la preparatoria porque iba a ser igual que mis hermanas. Y durante ese año no estudié y el próximo año yo realizo mi examen y quedo en la preparatoria
los primeros 2 meses no llevas uniforme. Es como te dan un tiempo para que junten dinero y compren su uniforme. Pero cuando llega el momento de llevar el uniforme, yo dejo de ir porque no tenía dinero para. En ese tiempo hubo muchos problemas con mi mamá y... yo conocí a un chico que es de aquí de la Ciudad de México y fue allá donde Arandas y empezamos a salir y fuimos novios, pero él vivía acá, ¿no? Entonces, él fue el que me motivó para entrar a la preparatoria y cuando yo logro entrar, él termina conmigo, termina la relación. Yo en ese entonces tenía 15 años. La edad del narcisismo es importante porque es lo que da consistencia tanto al cuerpo como a la idea de lo que es uno. La idea del yo soy Juan, yo soy María, tiene que ver también con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Una imagen que es construida desde nuestros primeros años por otros que nos crearon, que nos sostuvieron, que nos amaron. Esa idea nos da cierta consistencia. Claro, en todo momento es frágil, se puede derrumbar ante situaciones o episodios de índole traumática. También hay que pensar que habría ciertas condiciones que pueden llevar a un sujeto a buscar escenarios de riesgo, de peligro. Sobre todo cuando piensa que la posibilidad de una vida distinta a la que vive podría estar en estos otros lugares. Entonces cierne sobre ellos una especie de seducción que implica una promesa de tener un lugar ya no solamente en la familia o en la comunidad, sino en el mundo. Y la búsqueda de un lugar a veces los conduce a estos territorios y se vuelven presas de muchos sujetos perversos que andan, sujetos criminales, que sabemos que los pueden usar como esta población que algún sociólogo llamaba residual, como cierta mercancía para ser usada. Cuando yo iba en la secundaria, en segundo grado, mi mamá siempre iba por mí a la salida, salía a las 8. Y durante ese año mi mamá empezó a tener novio, y pues nos descuidó a todos. Y pues como no iba por mí y no se daba cuenta lo que hacía, yo durante una semana no iba a la escuela y me iba con una amiga a su casa. No hacíamos cosas, solamente no íbamos a la escuela, pues también su mamá la descuidaba ya, ¿no? Y una noche que salí, ya era tarde, yo ya tenía que regresar a mi casa porque sabía que a qué horas tenía yo que llegar, pero de donde estaba ella, mi casa era una hora de camino. Entonces le pedimos a un amigo de ella que si me dejaba, que si me llevaba a mi casa. Entonces él pedía a cambio que yo me acostara con uno de sus amigos porque él era virgen. Entonces yo de la desesperación le dije que sí, pero y me llevaron a mi casa. Pero en ese momento, pues yo ya no quería, ya estaba en mi casa, no quería estar con él. Pero pues tenía que estar con él y donde vivo, pues es cerca de la carretera. Pues abusó de mí el chico y nunca le dije a mi mamá. Entonces cuando después de tiempo, mi mamá ya no tenía pareja, pasó esto de la preparatoria y mi mamá pensaba que yo hacía cosas malas, que no iba a aprovechar el momento. Una vez no llegué a dormir a la casa y le expliqué. Ella me dijo que si yo estaba, que si me había acostado con alguien más y yo le dije que no, que me quedé a dormir en un parque porque yo sabía que ya era tarde y que si yo llegaba sabía que me iba a pegar, ¿no? Entonces le dije que había pasado
años atrás y no me creyó. Me fui de la casa y le llamé a la familia del chico que vive aquí en México y me recibieron aquí durante un tiempo, pero a los 2 meses, pues yo no trabajaba, era una niña, ellos eran más grandes que yo, su familia no estaba de acuerdo y me querían regresar con mi mamá, pero mi mamá estaba muy enojada y no sé qué me iba a esperar al regresar. Tomé la decisión de salirme y ponerme a trabajar aquí en la Ciudad de México, pero pues yo nunca había trabajado, no sabía nada y lo primero que encontré fue un lugar que decía restaurante bar. Entonces, pues donde yo soy, un restaurante es un lugar familiar y pedí trabajo y me lo dieron de mesera. Entonces, me empecé a fichar en ese lugar. Ahí es donde se unen tanto sistema proxeneta como sistema patriarcal. O sea, es decir, este sistema de dominación y de control de las mujeres a partir de la sexualidad, que es histórico, social y cultural, genera para las mujeres que siempre la prostitución sea una puerta abierta. Y se da desde los chistes en la escuela, desde los comentarios, desde el albur, desde las películas, en los que sabes que cualquier situación que estés pasando, siempre puedes cambiar el cuerpo por dinero, que se pone la responsabilidad en la mujer. Y en realidad no se mira el demandante o la violencia sexual o la violencia laboral que vives, en el que te condicionan un ascenso a cambio de sexo, pero ahí lo que se nos va metiendo en la cabeza siempre es que el sexo es una moneda de cambio en las mujeres. Y entonces ahí hablamos de una sociedad proxeneta, en el que los cuerpos de las mujeres son mercantilizados. Y entonces esto es como esta gran puerta abierta que permite que las mujeres lleguen a la prostitución y ante una vulnerabilidad, ahí está esa posibilidad. Tenía 16 años. Los primeros días, pues, yo nunca tomaba, entonces salía muy ebria de ahí y pues yo no tenía casa ni nada. Y una señora que estaba trabajando ahí me dijo que ella me ofrecía su casa, que vivía con sus 2 hijos y que no necesitaba pagarle renta ni nada. Le ponía muy triste que yo estuviera ahí siendo tan chica. Entonces, en cierta forma me sentí apoyada por ella porque ella no hablaba mal de mí o no me hacía maldades como las otras chicas. Después de Navidad y Año Nuevo yo salí de ahí. Salimos a trabajar y empezamos a buscar en otros bares y ella iba conmigo a entrevistas. Pero ella me decía qué lugares me convenían y qué lugares no. Me decía que checara bien la zona, cómo era la persona que nos entrevistó, que viera como el tipo de chicas que estaban ahí. Ninguna mujer habla de estar feliz y contenta ejerciendo la prostitución o que nació para ejercer la prostitución. Nunca. La mayoría utiliza otro nombre. La mayoría se siente muy vulnerable y está con temor de ser descubierta por su familia. Viven con vergüenza esta situación. El primer momento, ¿verdad?, de cómo ella llegó a la prostitución o cómo la llevaron a prostituirse, dice, si hoy yo pudiera tener otras alternativas, esto lo dejaría. Pues nos contrataron a las dos. Y pagaban igual, obviamente las fichas eran más caras ahí porque ese lugar tenía seguridad en la puerta. Y la primera noche yo terminé muy ebria y la señora me había dicho que cuando salimos, ella me dijo que yo no regresara ahí, que era un lugar malo. Y yo no le hice caso porque como esa noche ella no trabajó, yo dije que era envidia, ¿no? Y yo seguí yendo y ella no iba a trabajar. Pues sí, era un lugar malo, ahí las chicas ofrecían bailes, bailaban y había privados. Entonces, una noche que yo me puse muy ebria, el dueño del bar o el encargado
pues me vendió un cliente. Yo solo recuerdo que desperté en un hotel y pues... Después de la primera vez yo decidí irme con clientes porque yo decía que ya se había cumplido lo que mi mamá me había dicho, que iba a ser una prostituta, que no tenía valor. Estuvimos 2 semanas bien, se podría decir. Y la tercera semana me dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo mantener, yo no puedo estar manteniendo a una inútil como tú. Y me imaginé quizá en un, no sé, en una papelería, mil cosas, ¿no? Y él me dijo, pero es que no quiero que te estén explotando en un lugar. Quiero que estés en un lugar donde ganes dinero, porque la verdad los gastos que tenemos en la casa son muy fuertes. Y ya me comenzó a hablar de los lugares de donde se baila. E incluso me llevó a uno y ya me mostró cómo era el movimiento y todo. Y dije, no, ¿sabes qué? No puedo, no quiero esto. Entonces él comenzaba a gritarme. Recuerdo que en varias ocasiones me azotaba contra la pared, diciéndome que yo tenía que hacer algo porque no podía estar así. Entonces me empezó a entrar miedo. En mi vida nadie me había tratado así, nadie me había pegado, nadie me había gritado. Y pues la verdad me daba miedo porque había escuchado después de que me casé con él que a mi hermana le habían platicado que su papá era el jefe de una banda muy fuerte, muy importante aquí en Puebla. Y ese señor, a la mamá de él, siempre la dejaba muy mal. En varias ocasiones casi la llegaba a matar de los golpes. Cuando escuché eso me llené de pánico, ¿no? Porque dije, Dios mío, ¿con qué pasó? De la persona que yo conocí, que era tan amable, tan cuidadosa, de repente ya sale toda la porquería que había sido su familia. Accedí y me dijo, solamente por ser tú, vas a escoger en dónde vas a trabajar. La prostitución es la forma más antigua de violencia contra las mujeres, que parte de un postulado verdaderamente aterrador. La creencia de que los hombres tienen necesidades sexuales incontrolables. Yo eso me parece como bestial de entrada. Y que por lo tanto tiene que haber un mercado para satisfacer esas necesidades incontrolables. Terminamos siendo un objeto que se vende en el mercado para satisfacer deseos. Las iglesias decían que era mejor que hubiera prostitutas a que hubiera violaciones. La realidad es que en México somos uno de los países con más alto índice de violencia sexual en el mundo. Vender el cuerpo de una mujer, de una niña, es convertirla en objeto y por lo tanto destruir tu dignidad humana. Me llevó finalmente a un lugar en donde se veía muy bonito y había chicas de muchos países, colombianas, venezolanas, argentinas. En ese lugar yo básicamente lo que hacía eran privados, que eran bailes en privado, en un cuarto pequeño. Tomaba copas de agua, no nos daban alcohol. A veces eran botellas de champán, pero muy caras, muy, muy caras, por las cuales nos pagaban a nosotros 1,000 pesos. Ellos las vendían en 4,500, 5,000 pesos. Y finalmente teníamos los reservados, que era ya la relación sexual dentro del table. Entraba a las 8 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Por lo general eran hombres empresarios, políticos y trabajadores de gobierno. Gente de mucho dinero. Sí. ¿Puedes decirlo?
Sí, era gente de mucho dinero. Personas de mucho poder económico y mucho poder, de que tenían muchas relaciones. Entonces era un lugar muy, muy exclusivo, muy privado. A veces yo sentía que ese lugar era el único lugar donde podía estar tranquila, porque no tenía ningún riesgo, entre comillas, excepto cuando me mandaban llamar, me daba miedo, ¿no? Porque estar sola en un lugar con un hombre que ni conocía, que a lo mejor ya hasta estaba borracho, me llenaba de pavor. Sin embargo, pues tenía que hacerlo, porque si no me iba peor en mi casa. Y él, todas las noches que cuando me iba a recoger, me exigía lo que había hecho. Y ya le mostraba. Si alguna vez me faltaban 20 pesos, porque tenía que pagar el derecho de camerino, se llama, que era a la mami, me reclamaba. Yo ya me sentía muy sola, me sentía desamparada. Dije, ¿qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? No tengo nada más en mi vida. No tengo mis papás, no tengo mis hermanas, nadie me quiere, ¿qué hago? Incluso él me decía, pues si te quieres largar, ¿con quién te vas a ir? ¿Te vas a ir a vivir abajo de un puente? Porque no sabes hacer nada. ¿Con quién te vas a ir? No tienes apoyo, ni tus amigas te quieren, nadie te habla. Ya, ¿qué más quieres? Lo único que tienes es a mí. Y pues todos los días, como me hacía repetirlo, quizá y me lo llegué a creer por un momento, pero yo dentro de mí sabía que no era cierto, que realmente mis papás me querían. Mi celular nunca lo encontraba, me lo quitó, me terminó. Cuando me fui a vivir con él, después de casarnos, según me llevé mi computadora para terminar la tesis, me llevé todo. Teníamos teléfono de casa. Una noche que yo llegué, ya no tenía mi computadora. Ya había recogido mi computadora. Si yo salía a dejar la basura cuando no estaba él, o cuando no me lo decía él, cuando él llegaba a la casa, él ya lo sabía. No me dejaba encerrada, pero simplemente el hecho de saber que todo el mundo me vigilaba no me permitía salir, me daba miedo salir. Y me daba miedo salir y luego no saber qué hacer afuera, porque no tenía nadie. Todo el tiempo violentaba mi cuerpo y solamente lo utilizaba cuando él quería. Realmente yo la verdad, yo ya no tenía ganas de nada, no me sentía cómoda. Y aparte de eso, pues todo el tiempo es le estar escuchando reproches, porque él me permitía estar con otras personas. Después estuve un tiempo en otro, estuve 3 días nada más. No, un día, perdón, un día solamente en otro, porque para ese entonces me encontré a uno de mis sobrinos trabajando en ese lugar como mesero y me había visto. Y él me había dicho que si yo veía a alguien dentro de ese lugar, alguien que me conociera dentro de ese lugar, que le dijera que yo quería estar ahí, que yo había querido experimentar eso. Entonces, cuando vi a mi sobrino ahí, pues ya le dije exactamente lo que me había dicho. Y ya cuando le comenté a esta persona, me sacó inmediatamente de ahí. Después ya estuve más tiempo en el lugar más grande. Ahí estuve cerca de 2 meses. En esos meses se vieron interrumpidos porque mi cuerpo me empezó a cambiar. O sea, empecé a sentirme rara. Y él se dio cuenta y me dijo que estaba embarazada. Empezamos a forcejear. Me golpeó, me dio una patada en el estómago. Perdí al bebé. Ya bueno, me puse muy mal, me tuvo que llevar al médico. Su hermana tenía muchos contactos con ese médico y ya parecía que ya le habían llevado a varias personas. O sea, obviamente había como complicidad con el médico. Hasta la fecha no hay documentos de ello en ese hospital. Solamente los únicos documentos que lograron
rescatar a la asociación en donde estoy, bueno, donde estuve, fueron unos laboratorios en donde efectivamente se veía que estaba embarazada, pero que mi embarazo había sido anembriónico, que no había tenido este embrión, pero pues porque ella se había salido debido al golpe que me dio. Sí existe este control social y este código de conducta social masculino en el cual los hombres tampoco asumen nunca su responsabilidad frente a la violencia. Yo he dicho que ya dejemos de hablar de que hay 7 mujeres maltratadas. No, hay 7 hombres por cada 10 hombres que maltratan a las mujeres. Hay 5 hombres de cada 10 hombres que golpean físicamente a las mujeres. Hay 4 hombres de cada 10 hombres que violentan sexualmente a una mujer, una niña. Yo creo que tiene que empezarse a asumir esa responsabilidad y poner en blanco y negro las responsabilidades. Pero hay un sistema de complicidades tan grande que incluso avanzan en términos de la justicia. Las mujeres no acceden a la justicia porque los hombres protegen a otros hombres. Días después, yo despierta, lo veía. Pero también pensaba, ok, si lo hubiera tenido, estoy segura que nunca hubiera salido, que me lo hubiera quitado, que él lo hubiera vendido o que se lo hubiera quedado y nunca iba a poder salir de ahí. Me llevó a México, a la Ciudad de México, porque me llevó a grabar un video pornográfico. Dijeron ellos que si les servía, lo iban a utilizar y que nos llamaban después. No supe nunca qué pasó con ese video. No sé, quizá hasta esté en redes, no, ni idea. Pero pues total, él intentó comunicarse según en su afán desesperado porque le dieran el dinero que le habían prometido. Según intentó comunicarse y que nunca los encontró, ya no supe qué sucedió con él. Regresamos a la hora en que iba a entrar y me llevó de inmediato. Ya le dije a él que no, que me sentía muy mal. Habíamos pasado a comer algo muy, muy ligero y me empecé a sentir muy mal. Le dije, ¿sabes qué? No quiero, por favor, no me dejes ir. Me dijo sí y me obligó y me casi empujó de la camioneta. Y le dije al gerente, le dije, ¿sabes qué? A mí no me pagas, por favor, déjame ir, me siento muy mal. Afortunadamente llegó un taxi ahí que fue a dejar un servicio y los boleteros me dijeron, es de confianza. Y ya pedí que me llevara, pero yo no tenía nada de dinero. Como pude, le pedí a una vecina que me prestara y me dijo que si ya me iba a ir a trabajar. Y le dije, no, señora, regresé. Si tu esposo no está, no está. Y ya me prestó dinero para pagar el taxi. Me caí por las escaleras, no, fue fatal esa noche. Me caí por las escaleras, me ganó del baño y mientras estaba lavando la ropa, él llegó borracho. Y me empezó a gritar que hacía ahí, que por qué estaba ahí, que por qué me había salido del lugar. Y en medio de la pelea tenía el celular, se lo logré quitar. Y a la siguiente mañana le hablé a mis papás y les dije dónde estaba, cómo llegar. Y ya el otro día temprano mis papás estaban ahí, con mi hermana y con mis cuñados. Como durante ese lapso, yo estando ebria, ellos tenían otro bar y me propusieron que en ese bar había un señor que no le gustaba lo que había en el otro y que si yo aceptaba que me llevaran. Y yo le dije que sí. Y fui, pero en ese lugar las mujeres estaban en ropa interior. Era muy horrible ese lugar. Creo que es lo más feo
que puedo ver o puede ver una niña, no sé, acaba de cumplir 17, entonces era lo peor. Nunca había visto como tantos hombres morbosos y mujeres en ropa interior, o algunas incluso sin brasier, solo en calzones, no sé. Yo cuando llegué y obviamente me asusté y me metí al baño y no salí hasta que eran las 6 de la mañana para irme, porque yo no iba a estar con ellos. Pero después de ahí, pues yo me fui y me volvieron a llevar otra vez, pero esa vez yo ya no quería. Y conocí a hombres, ¿no? Como muy, muy malos y muy morbosos. Pues me sentía amenazada. De que yo lo único que tenía miedo es que me pegara, porque mi mamá nunca me llegó a pegar fuerte, ¿no? Y yo no iba a dejar que alguien más me golpeara, y menos si eran 4 o 5 hombres en una camioneta, y a que me llevaran a un bar que yo sabía que iba a estar ahí, a que en la noche yo saliera y que me llevaran, y quién sabe dónde me iban a llevar. El machismo está presente no solamente porque hay un grupo de hombres que decide explotar a mujeres. La cuestión es que hay un grupo de hombres que consideran que eso es parte de la vida cotidiana. ¿Qué sentido tiene que alguien trate a una mujer, la explote sexualmente, si nadie va a demandar los servicios de esa mujer? Si ese delito existe es porque hay hombres que acuden a los servicios de esas mujeres que están siendo explotadas. El problema no es de tipos monstruosos que están haciendo atrocidades con mujeres, sino de hombres que cotidianamente estamos destruyendo esas vidas de las mujeres. Este mundo pues es de dinero rápido, no fácil, definitivamente. Es dinero rápido, no es fácil. Porque el estar aguantando un hombre borracho que apeste, que... Oh, y que ni siquiera te guste y que te esté... es horrible. Una noche hubo un operativo. Y pues se llevaron a todas las chicas, a los clientes, a los dueños de allí. Y nos llevaron pues al MP. Y ya me tomaron mi declaración a todos. Y yo era la única menor de edad. Y tengo entendido que había otras dos chicas que no eran mexicanas. No sé dónde eran. Y de ahí me llevaron a un refugio. Pero yo no me quería ir al refugio. ¿Por qué no te querías ir? Porque yo no sabía dónde... Yo no sabía que me iban a llevar a un refugio, pero yo no sabía qué era un refugio. Me decían que iba a estar bien, pero yo no quería. Yo quería pues seguir trabajando. Pues después de tomar mi declaración y todo, me querían hacer pruebas con el doctor, que si yo era mayor de edad, y que me revisaran, pero yo me negué muchas veces. Pues querían ver si yo tenía golpes de clientes o si donde estaba me maltrataban, si efectivamente yo tenía relaciones con los clientes, para hacer bien mi expediente. Pero yo no quería eso, porque yo no quería que las personas, los empleados de ahí estuvieran presos. Y hay presos ahora, y cuando yo supe que había presos, yo lloré mucho y yo decía que ellos no merecían eso. Pero después de un largo tiempo, como 2 años después, y terapia y todo, entendí que sí, ellos cometieron muchos abusos, y que aún sabiendo, después de todo, que yo era menor de edad, seguían permitiendo que yo me fuera con clientes, o el hecho de darme trabajo. La idea de llamar prostituyentes a estos hombres es porque necesitamos visibilizar de qué manera este delito, esta situación que limita la vida de muchas mujeres, es algo que se va a detener solo si los hombres cambiamos muchas de nuestras formas de pensar y muchas de nuestras conductas.
los hombres tenemos una responsabilidad importante en por qué las mujeres venden sus cuerpos, ya sea porque así lo deciden por circunstancias externas a ella o por decisiones que no hayan tomado de otra manera, o porque hay estos tratantes que de manera creciente están secuestrando y explotando mujeres. Fue muy bueno para mí llegar al refugio, pero tenía mucho miedo. Llegué en la noche, entonces llegué a bañarme, me dieron mi pijama, me dormí, y al día siguiente me despertaron hasta las 10 de la mañana, me dieron desayunar y entendí. Pues me explicaron de qué se trataba, que era para que yo estuviera bien. Allí había más niñas que me iban a dar escuela y que iba a estar bien, pero yo no quería estar ahí. Yo mejor me quería escapar. Estuve ahí un año y medio, casi 2 años. Yo acababa de cumplir 17 años, entonces mi proceso legal terminó después de un año. Yo ya tenía 18 y podía elegir si me quería quedar o me quería ir, pero yo durante ese año pues ya me había adaptado y me quise quedar. Y me fui antes de cumplir 19 años. Ahí mismo hay una escuela, van maestras, y como una escuela normal, donde te quedaste, de ahí parten y te enseñan. Durante todo ese tiempo yo estudié como la preparatoria, me preparaba, pero no podía hacer exámenes porque no tenía mis papeles en la ciudad, y tomábamos talleres de cocina, de repostería, de computación. Era un muy buen lugar y teníamos tele, ¿no? En el momento en el que yo lo denuncio, llega la asociación por mí, porque cumplo con todos los aspectos de una víctima de trata de personas. Y pues yo realmente tengo mucho miedo, pero sobre todo tengo mucho miedo a regresar con esa persona, porque estoy casi segura que si yo me hubiera quedado en mi casa, él hubiera buscado la forma de contactarme de nuevo y de nuevo llevarme con él. Ingreso ahí y aparte me veo apoyada como para terminar mi carrera. Ahora la relación con mi mamá es muy buena. Cada vez que la visito siempre es muy buena la relación. Siempre sale algo nuevo, como de lo que yo pasé y de lo que ella ha pasado, para que yo entienda por qué fue así ella en ese momento, ella que sentía cuando se quedó con mis hermanos y conmigo sola. Después de años, sé que mi mamá, cuando era chiquita, también sufrió violaciones y muchos abusos. Hablar del delito de trata de personas es hablar de alguien que usa, consume y también nos beneficiamos de ese producto. Sí, es un hecho que como sociedad no estamos haciendo lo que nos tocaría hacer. Es importante que los hombres creen conciencia. Sé que nuestra cultura es de mucho machismo y de que los hombres pueden tener muchas mujeres y todo lo que nos han inculcado. Sin embargo, creo que un verdadero hombre es aquel que respeta, que quiere su relación, sea con un hombre o con una mujer. Yo les invito a que no consuman en esos lugares. No consuman mujeres, no consuman personas. He pensado muchas veces esa pregunta, ¿qué hubiera pasado conmigo? Y pienso que hubiera seguido, pero ahora en las calles, o estuviera muerta, porque muchas veces pues te vas y no sabes bien con qué persona te vas, o muchos te quieren sacar de ahí, pero no todas las que se las llevan terminan bien. Cuando salí de ahí, entré a trabajar a un hotel. Actualmente sigo trabajando ahí. Voy a terminar mi maestría y especializarme en educación infantil.
yo ahora quiero seguir estudiando. Hace unos meses terminé mi preparatoria y quiero estudiar psicología, quiero viajar, yo quiero hacer muchas cosas.